Primera de Samuel, capítulo 16, verso 3. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 3. Si ya lo tienen, me confirman con un amén. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Toditos lo tienen, mis hermanos? Dice la palabra del Señor en esta noche. Léalo, pero sobre todo medite lo que Dios quiere hablarnos en estos momentos. Y llamó a Isaí al sacrificio. Yo te enseñaré lo que ha de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es específica tu venida. Él respondió: si vengo a ofrecer el sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos los llamó al sacrificio. Verso 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Repitamos una vez más esta palabra: pero Jehová mira el corazón. Hoy en esta noche Jehová Dios está viendo tu corazón, mi hermano. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora de la noche. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, por la bendición que nos das de estar en este bendito lugar. Sabemos, Señor, que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que todos, Señor, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buena obra. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, esta palabra. Y declaramos, Señor, que esta palabra no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer en cada vida y en cada corazón, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oh, aleluya. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios, hermanos? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos? Hoy estamos en este lugar, no ha sido por casualidad. Hoy estamos en este lugar porque Dios, hermanos, nos ha elegido con un propósito grande. Estás en este lugar
Estás en casa de Dios. Estás en presencia de Dios. Estás en este bendito lugar. Es porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es porque Dios tiene propósitos grandes para ti. Estás en este lugar no es porque hayas querido, sino porque Dios te trajo. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere restaurarte. Él quiere sanarte. El hermano quiere bendecirte, prepararte y llevarte a otra nueva dimensión. ¿Alguien lo cree en esta noche, hermanos? ¿Alguien cree que Dios tiene propósitos grandes para nuestra vida? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo le voy a hablar, hermanos, de un hombre llamado David. Antes que David, hermano, había sido ungido rey sobre el pueblo de Israel. Dice la Biblia que antes había, hermano, un rey llamado Saúl, que Dios, hermanos, lo había estimado de una manera muy grande. Este hombre había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Dios le había dado mandamientos, le había dado estatutos, le había dado ordenanza, pero el hombre, hermano, se había rebelado delante de la presencia de Dios. Actualmente así estamos en estos tiempos. El hombre ya no tiene temor de Dios. El hombre anda como quiere, vive como quiere, anda como desea andar. Pero sabe, hermanos, que Dios ya no desea sacrificios. Hoy en estos tiempos Dios está pidiendo obediencia. Dios desea obediencia de su pueblo. Que vivamos una vida recta, que vivamos una vida de santidad, una vida de humildad, una vida de integridad delante de la presencia del Señor, hermanos. Cuando el rey Saúl había desobedecido a Dios, dice la Biblia que en este mismo momento Dios lo había, hermano, expulsado del reinado. Le había dicho al profeta Samuel: me había molestado tanto de que el rey Saúl no me había obedecido a la voz que yo le había dicho. Por tanto, ya no más será rey. Ahora hay un muchacho que ha hallado gracia delante de mis ojos. Ve a Belén y vas a ungir a uno de los hijos de Isaí. Vas a ungir al que yo te voy a decir. Vas a ungir con aceite fresca. Lo vas a ungir con la unción de mi Espíritu Santo. Yo lo voy a levantar. Será un gran ministro. Será un gran adorador delante de mi presencia. Pregunto, ¿cuántos adoradores de nuestro Padre estamos en este lugar? Dios no está buscando despertadores. Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Adoradores. Cuando llega el profeta Samuel a la casa, hermano, de Isaí, el Señor le dice: vas a ungir al que yo te dijere. Cuando el profeta Samuel, hermanos, empieza a conversar con el rey, con aquel hombre llamado Isaí, y le dice: vengo de parte de Dios a presentar un sacrificio. Escuche, un sacrificio delante de Jehová. Llama a todos tus hijos. Llamaron a los hijos de Isaí. Se sentaron a la mesa, pero había uno que no estaba en la lista. Había uno que había sido menospreciado. Había uno, hermano, que quizás era la oveja negra de la familia. Había uno, hermano, que había hecho de menos, que había hecho, hermano, el mal.
padre lo había menospreciado, lo había despreciado, humillado, había estimado a otros hijos. Pero ese muchacho, a pesar de que había pasado desprecios, había hallado gracia delante de los ojos de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy usted en esta noche está en este lugar porque ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Escuche bien. Cuando llaman hermanos, dice la Biblia, a los hijos, yo quiero invitar a tres muchachos, a tres jóvenes, pero así chispudos. Como estamos en actividad de jóvenes, yo quiero que pasen tres jóvenes, pero para hoy, hermano, no para mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí vienen nuestros hermanos. Si pudieran pasar acá, hermanos, por favor, les agradecería bastante. Hágase usted la idea, hermanos. El primer muchacho que le habían presentado al profeta Samuel, ¿cómo se llamaba el primer muchacho? ¿Aló? ¿Están aquí, hermanos? Usted leyó su Biblia cuando a la hora yo le había dado a conocer el pasaje. ¿Cómo se llamaba el primer muchacho que habían presentado primeramente delante del profeta Samuel? Isaí. No era Isaí. Elías. Hágase usted la idea, hermanos, que habían presentado a Elías. Isaí le decía: aquí está mi hijo se llamaba Eliab. ¿Sabe, hermano? Eliab era un muchacho alto, era un muchacho rubio, era un muchacho ponchudo, era un muchacho gordo, era un muchacho, hermano, preparado, quizás con teología. Y sabe, hermanos, lo presentaron delante del profeta Samuel. Cuando Samuel había Elías, dice la Biblia, y dijo: wow, este es el siervo de Dios, este es el ungido de Dios, este será el ministro de Dios. Pero Dios, hermano, lo había dicho: no, ese no es mi ungido. Tú ves su parecer, tú ves su estatura, tú ves su color, tú ves su preparación, pero yo lo desecho, porque yo, Jehová, miro el corazón del hombre. Hoy en esta noche Dios está viendo tu corazón. Hoy en esta noche Dios, hermano, está escudriñando lo más profundo de tu mente, lo más profundo de tu corazón. Pero Jehová Dios le había dicho al profeta Samuel: ese no es mi ungido. Alguien dice gloria a Dios. Actualmente así es el hombre. Mira la estatura, mira el color, mira la apariencia, mira la edad y dice: wow, este sí va a ser siervo de Dios. Pero la Biblia dice que Dios, hermanos, levanta lo vil, levanta, hermano, a lo menospreciado, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los que tienen preparación. Dios te va a levantar de la nada para avergonzar a aquellos que pueden. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el que está contigo no es el hombre. El que está contigo se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y Él mira tu corazón, mira tu alma, mira tu mente. Él sabe todo de ti. Y dijo: no, Elías no es. No es Elías. Pero Isaí decía: escuche, ah, sí, aquí hay otro, mi hijo. Cuando había pasado Abinadab, aquí está nuestro hermano Abinadab. ¿Así se llama? Sergio se llama, pero por el momento se va a llamar Abinadab.
nuestro hermano Abinadab y dijo: wow, aquí está el ungido de Dios. ¿Y qué dijo Jehová Dios de los ejércitos? Wow, este es mi ungido. A él lo voy a poner por rey. Así dijo Jehová. Dijo: ese no es mi ungido. Por último, dice la Biblia, estaba Sama. Hombres preparados, hombres hermanos con capacidad, hombres hermanos de buena estatura, hombres con fuerza. Pero Dios, hermano, eso es lo que no pide. Por eso la Biblia dice: el que se humilla, Dios lo exalta. Pero aquel que se exalta, Dios se humilla. Aprende a humillarte delante de la presencia de Dios. Eso no son mis ungidos. Quiero invitar a otro muchacho más. Quédese allí, hermano. Quédese allí. Quédese allí abajo. ¿Qué dijo Isaí? Dijo: ¡oh! ¿Dónde queda el menor? ¿Y cómo se llamaba el menor? ¿Cómo se llamaba el menor? ¿Y cómo se llama usted? El menospreciado. El humillado. Aquel que le decían que no puede, que no podía. Mira, David, tú no servís para nada. Mira, David, tú eres el pastor de ovejas. Mira, David, anda pastoreando tus ovejas como no tienes nada que hacer. Pero sabe, hermanos, aunque aquellos tres eran preparados, aunque ellos tres, hermanos, eran hombres grandes, pero había uno que era el humillado. Pero era el hombre que adoraba a Dios, era el hombre que no le importaba, aunque estaba en el campo, ahí con su arpa, adoraba a Dios y glorificaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no le importaba y decía: sí, Señor, a mí me humillan, yo ya no te voy a adorar. A él no le importaba. Y le dijeron: llama a David y luego nos sentaremos a la mesa y preparemos el banquete y llegaremos a disfrutar la comida. Dice la palabra del Señor, hermanos. Escuche. A ver si...